festejar a Fantasmas Costa Rica. Aquí. Wow, qué hermosos ojos, ¿eh? Gracias, gracias. Wow, y tenemos aquí a... Hola, saludos a toda la banda de Extravagante SB. Yo soy Cris Solís, artista tatuadora, y me pueden buscar en Facebook. Saludos. Wow, una tatuadora suave. Venga, ahí nada más.
aniversario. Y algo que me dice que para mí es un honor, la bandera de nuestro país, de la Costa Rica. Y gracias por ser como ustedes son. Una vida, señores, un abrazo cuando ustedes gusten. Allá tiene su casa. En nuestra casa es un hogar del baile y de aquí que están solo de todos ustedes. ¡Arriba, Fanfantá! Señores, gracias Costa Rica. Gracias, capitán. Se les quiere, hermanos mexicanos. Igual a ti, mi hermano. Y nos vemos en México en noviembre. Ya está, es un hecho. Ahí está. Sí, comprometiéndote públicamente. Sí, ok, está bien. Pues lo voy a hacer públicamente porque los mexicanos me lo piden. Bueno, ya los boletos están comprados. Una representación de Fantasmas. Salimos para el DF el 8 de noviembre a la celebración del aniversario de Fantasmas Nesa en el Distrito Federal, para que todos nuestros hermanos sepan que Fantasmas Costa Rica va a estar en ese aniversario compartiendo con los Superbikers de México y con los diferentes capítulos del hermano País del Norte. Segunda visita de Fantasmas oficial al DF. Ya muy conocido, muy chupadero, ha estado en películas, ha viajado por México a Costa Rica. Quiero venir ahora desde saliendo de México hacia la ciudad de Panamá Central City, el famoso La Cochada América, de arriba. Un aplauso para él, al contento mío. Definitivamente, estos son los momentos que me animan
de aquí, a mis amigos, Pollo, muchas gracias. El año pasado estuviste con nosotros en el aniversario de Panamá City. Gracias por tu amistad y seguimos adelante, Pollo. Te considero de la familia Pirata. Gracias. En noviembre fue lo de... Fantasma Piratas, ¿no? Ajá. Que tuve el gusto de conocer. ¿Sí? Ni más ni menos que con Mel Campos. ¿Cómo la ven? Mándale un saludo, puedes mandárselo a los extravagantes. Ah, pues un saludo para todos y de verdad espero conocerlos por allá ahorita cuando vayamos en noviembre. ¿Seguro que vas a ir? Claro que sí. Vas a tener tu casa en la casa que tuvo ahí. Listo, hospedaje, viáticos, y la capitana va a estar a tus órdenes. Porque miren, bueno, nada más que qué chulada de moto tiene ella, ¿eh? Déjenles, presumo que ella es una biker, biker. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que traes aquí en tu pierna? Ah, ok. Es un aparato para caminar. Tuve un accidente hace 6 años en el que se me salieron los huesos y los huesos me reventaron los nervios y entonces la pierna no me funciona de la rodilla para abajo. Yo tengo que usar el aparato y es la única manera en la que puedo caminar. Sin el aparato yo no puedo dar paso. ¿Ibas en tu moto? Iba en mi moto y un carro me levantó. Salí 2 metros para arriba y 25 metros para adelante. Caí con la cabeza, se me ocurrió la quinta y sexta, cuarta y quinta cervical. Y sigues ahora rodando, ¿no? Y seguimos rodando. Perro que come huevos. ¡Wow! Oye, ¿qué le puedes decir a la banda cuando en estos casos? Pues no, o sea, si realmente tienen lo hay, quieren el corazón, no hay impedimento alguno. De verdad que uno se adapta al mundo. O sea, uno no tiene una discapacidad, solamente tiene capacidades diferentes. Y siempre le pregunto a un biker, allá, ¿qué es para ti, Meli, ser biker? Ser biker, o sea, no es solamente manejar moto, influye muchas cosas. Ser biker es ser hermano, es incluso la comprensión tiene mucho que ver, no discriminar a una persona por X moto, es algo con lo que se nace, no se hace. O sea, usted nace biker, usted nace queriendo montar una moto. O sea, desde chiquitito lo traemos. Oye, y ahorita que me vean allá en toda la banda, ya no me dicen que me van a preguntar, oye, Meli, ¿es soltera o casada? Soltera. ¡Wow! Ya vieja, uy, ¿a qué hora sales al pan? ¿Ah? ¿A qué hora sales al pan? ¿A qué hora salgo? Al pan. ¿Y qué es eso? Aquí no hay pan. ¿A qué hora vas? ¿Cuál es la comida típica de aquí? El gallo pinto. ¿A qué hora vas por el gallo pinto? Vámonos a tomar una pinta, no, una pinta, una birria, ¿va? Una birria. Bueno, vámonos por una birria. Y en Costa Rica se baila. Así. No tomo. Con fantasmas de México y fantasmas de Costa Rica. Esta bandera ha salido en muchas ocasiones del país. Es la bandera oficial de fantasmas. Ha estado en Panamá, ha estado en Nicaragua y recorrió gran parte de México. Y para fantasmas es el máximo honor entregar la bandera de nuestro grupo a nuestro prestigioso comandante Covilla. De la familia costarricense.
la familia Palmas y de todos los bikers que nos acompañaron en esta tarde, porque fueron representación de muchos grupos. Para los mexicanos, ahí tienen chavos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suba, suba, suba, suba! Empezando nuestro vuelo de regreso. Ay, mamá, tiene mucha sensación de estómago. Adiós, Costa Rica, pura vida. No la han querido. Johnny, presidente de Fantasmas Costa Rica, querido Roy, Rosy, su esposo, puta, créanme que se siente unos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, en su madre mía! Nada más cómo se ve, cuestión de minutos. Vamos a ver su tierra desde las alturas. Y gracias, mi querido Roy, por albergarnos la última noche. Johnny, puta, mil gracias, un honor haber manejado tan bello el potro. A la madre, se me da unos mariposas en el estómago. Y cuando empieza a girar es cuando se siente más el pedo. Pero somos biker, nos aguantamos esta pinche sensación. El cielo, una frontera entre las nubes. Oh, con que no haya turbulencia, porque la otra vez hubo un poquito. Pero mira nada más que paisaje. Toda la banda, que Lupita, hermana de John, una persona también que nos va a pasar ratos inolvidables, querido John, toda la banda que falta de piratas, Costa Rica, pura vida con ustedes. Ay, güey, pues, son de rezar esta madre. Hoy, bueno,
cuando da vuelta el condenado avión es cuando se siente de la chingada. Nos aguantamos a esta sensación, amenazamos con regresar pronto. Acabo la vida para ellos. Seguiremos transmitiendo con más los extravagantes SD. A mis hermanos, con ustedes, esta fue otra aventura extravagante, Superbikers de Costa Rica, agradeciéndoles otra esta invitación otra vez. Y mira cómo se ve, como si tocáramos el cielo con las manos. Se siente feo, pero me aguanto porque estoy aquí. Y estar sin que ustedes quieran. Recuerden que en su casa ya me dijo, señores, esperamos. Mil gracias, querido Johnny. Aniversario de lujo, no me cabe, tengo palabras para agradecerte que me hayas dejado manejar esa moto que es tu regalo de cumpleaños. Y gracias, y te veo en el aniversario de Fantasmas Mesa. Hasta la próxima. Yo soy el Yoyopo. Kinks worked out. Thank you guys. Really, really great to be back here again.